Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft, que en este caso un video muy pero que muy súper épico. Y es que sí, nos encontramos ante un addon muy épico que nos implementa nuevas herramientas y también nuevas armas. Antes de comenzar, les agradecería que compartiesen este video y que obviamente dejen su grandioso me gusta. Y es que también con esto les quería comentar algo importante: activar las opciones de experimentos para que el funcionamiento de este addon sea adecuado al 100%. Les comento, para crear esas nuevas herramientas o el martillo 3x3, pues bueno, primero requerimos de una casa de herrero. ¿Por qué? Porque si por ejemplo empezamos en supervivencia, lo que vamos a requerir es básicamente venir donde está el cofre de la casa del herrero y por aquí vamos a encontrar notas del herrero. ¿Para qué funciona esto? Pues bueno, para craftear directamente una mesa, la cual nos va a permitir, hacer lo que son las nuevas herramientas. Encontramos picos de cobre, encontramos también espadas de cobre, cosa que obviamente no encontramos naturalmente en el Minecraft. Venimos rápidamente al apartado de creativo y por aquí vamos a encontrar todo, justo debajo. Por ejemplo, la mesa sería esta. Para poder craftear esta mesa de proyecto, lo que requerimos es de, bueno, una mesa de herrería, esta, y el libro. Lo que hacemos es venir a nuestro inventario. Por aquí colocamos la mesa, colocamos el libro y obviamente, bueno, ¿qué pasa? Y directamente obtenemos que tiene que ser en una mesa de crafteo. Pues espera un momento, encontramos un pequeño error y es que tiene que ser en una mesa de crafteo sí o sí. Vamos a ver, colocamos aquí. Bueno, espera un momento, en supervivencia a lo mejor sirve, porque ya estuve viendo y funciona al 100%, chicos. Algunos van a decir, bueno, mira que el addon no funciona. Pues sí funciona, pero creo que en creativo no sé si funciona. Ahí estamos viendo, la podemos craftear sin ningún problema. Ahí está. Y pues bueno, nos pasamos de nuevo a a creativo. Les iba a comentar, encontramos martillo 3x3, encontramos nuevas espadas. Y todo esto lo van a encontrar directamente en la página de NCPDL, como son los crafteos. Y también este libro, si por ejemplo, en algún caso no lo encuentras en la casa del herrero, pues te invito a que vayas con un aldeano. En el nivel 2 vas a poder obtenerlo o intercambiarlo directamente por 20 esmeralda. Ya les digo, encontramos una armadura completa de cobre, que oye, está muy épica. Un casco de minero de inframundita, ojo, porque suele llevar como una vela en la parte superior. Y sinceramente se suele ver bastante, pero bastante bien. También encontramos por acá, vamos a venir justo a la parte de abajo, nuevas espadas con 5 de daño, pero oye, creo que el daño está súper bajo, sinceramente. Una espada súper... dice espada larga de diamante. Encontramos pico de diamante, que este no es el mismo pico de diamante. Bueno, técnicamente hace lo mismo, pero se hace de una manera un poco diferente. Y encontramos también los nuevos martillos. Por cierto, las hachas, esas que estamos viendo aquí, tienen la misma función que el martillo. Lo mismo pasa con la guadaña, entre otras más. Por ejemplo, buscamos una hacha de hierro, buscamos también un martillo de hierro. Vamos a buscar por acá una pala. Y por cierto, les iba a decir de que para poder craftear estas herramientas, en algunos casos van a requerir de un nuevo palo. ¿Cómo se obtiene? De la siguiente manera. Vamos a hacer el siguiente crafteo, que es así, y vamos a colocar cuero en el centro. Obtenemos el mango de herrería, que sería un nuevo palo básicamente, y obtienes 4 de un crafteo. Se va a poder hacer también con cuero de conejos. Retiramos acá, vamos a poder hacerlo, perfecto. Pues no funciona acá en super... bueno, no sería así, perdón. Sería colocando el palo por aquí, la piel por aquí, retiramos, obtenemos acá el palo. Y también lo vamos a poder hacer con hilo, retirando el cuero de conejo. Buscamos cuerda o hilo, lo colocamos aquí y obtenemos este mismo. Vale, cerramos acá porque les iba a mostrar lo que es la espada y pueden apreciar. Encontramos también una animación muy diferente. Vamos a pasarnos a supervivencia para que tengan, bueno, tengamos mejor dicho, una experiencia diferente y mejorada en nuestro Minecraft Bedrock. Encontramos una carga como si fuese la de Minecraft Java. Ahí pueden apreciar. Bueno. Like por este gatito que obviamente lo está dando todo para que en el video podamos apreciarlo de la mejor manera. ¿Para dónde vas, gato? Pues bueno, chicos, el gatito se ha ido, así que vamos a probar con pollos o gallinas. Vale, colocamos acá y hacemos la prueba y pueden apreciar que sinceramente se suele ver bastante, pero bastante bien. Muy diferente, se podría decir. Y oye, puedes matar incluso hasta 5 o 6 gallinas en un solo golpe. También la pala hace lo mismo, hacemos así. Sería un 3x3, como ya lo había comentado, que es muy útil, sinceramente, si es que queremos tener una buena parte de... bueno, quitan... ¡ay! Pueden apreciar.
Por cierto, con ese aldeano vas a poder obtener en el nivel 2, 16 esmeralda. Obtenemos también el libro, por lo que creo que está bastante, pero bastante bien. También la hacha de hierro. Si buscamos, por ejemplo, un árbol, sucederá lo mismo. Vamos a obtener todo sin ningún problema. También, chicos, con la hacha de hierro vamos a poder hacer lo mismo. Picamos acá, obtenemos todo. Pero lo que yo recomiendo es empezar a picar justo el de abajo para que sea todo al 100%. Ahí pueden ver un claro ejemplo, pues sí. Y lo último, que creo que es lo que más les interesa o lo que más les importa, sería el martillo 3x3, el hammer, como muchos lo suelen llamar. Al momento también de utilizar la pala en la tierra, de esta manera vamos a poder ir picando o rompiendo la tierra 3x3, como estamos viendo, muy útil sinceramente. Y con el pico sucede lo mismo, con el martillo, como sea que lo quieras llamar, pueden ver de que funciona al 100%. 3x3, picamos acá y ojo, porque no nos implementa solo eso, como ya lo había comentado, sino que nos implementa nuevas espadas, nos implementa también lo que son diferentes tipos de martillos y pues guadañas. Creo que está perfecto. Ahí estamos viendo de que el martillo funciona al 100% 3x3 y creo que es muy útil, por ejemplo, para una serie survival, para algo por el estilo. O ya sea que estés en supervivencia, quieres hacer una construcción mega gigante, pues este va a ser muy pero que muy útil. Empezaremos a picar 3x3. Vamos acá, les enseño por última vez esto. Ahí pueden ver incluso hasta la nueva armadura de cobre, que oye, se suele ver muy pero que muy bien. Pues bueno, nuevas herramientas para tu Minecraft y un martillo 3x3. Este martillo de piedra, ojo. Vamos a ver si el martillo de piedra y el martillo de madera hacen la misma función y por ahí lo dejamos. Vamos a ver, bueno, martillo de madera, pues sí, pero suele durar un poco más. Y el martillo de piedra, pues sucede lo mismo. Y también, chicos, por cierto, si te hacía la pregunta de cómo craftearlo, pues es muy fácil. Buscamos la mesa de proyecto, venimos acá, colocamos un mango de esto o un palo, como sea, y hacemos lo siguiente. Pues ahí obtenemos directamente el martillo de hierro. Lo mismo hacemos con el de diamante, lo mismo hacemos también con el de cobre, con el de oro. Y para obtener el de neterita tenemos que hacer el mismo procedimiento que hacemos, para obtener directamente la herramienta de neterita. Tendremos que hacer el mismo procedimiento que utilizamos para, obviamente, forjar una armadura de neterita. Pues bueno, lo dejo por aquí. Muchas gracias por estar por acá y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós!